venimos del Colegio Comunitario de Portland y estamos en un programa llamado la asistencia del Colegio para Migrantes y también es conocido como CIA. Es una beca para estudiantes que tienen historia migrante en su primer año de colegio. La razón de nuestra cita de hoy es de llegar a invitarlos y a motivarlos a que se unan con nosotros a un proyecto de donación de sangre que es en honor a Cesar Chavez. Esta dedicada día a tomar 40.000 personas necesitan una cita de sangre. Y es la razón de que estamos aquí invitándolos a la comunidad hispana. Y la razón es que donde se necesitan sangre para las víctimas, así en accidentes de quemaduras o en el caso de accidentes para niños prematuros y para personas que tienen cáncer y las personas que tienen problemas con la sangre. Hoy por ellos, mañana por nosotros y únanse con nosotros para tomar vida. ¿Usted donaría sangre? Un gran número de latinos no lo hacen, aunque sean donantes universales. Del Hernández nos cuenta qué están haciendo un grupo de estudiantes para motivar a nuestra comunidad a ayudar a salvar vidas. Casi todos conocemos al menos una persona que ha necesitado una transfusión de sangre para sobrevivir, pero solamente 1% de los donantes de sangre son latinos. Nuestra sangre de nuestra comunidad latina, la mayor parte tiene tipo O, entonces ese tipo es llamado tipo sangre universal. Estudiantes del programa CAMP del Colegio Comunitario de Portland están organizando una campaña de donación de sangre. ¿Por qué crees que en la comunidad latina casi no se dona sangre? Porque muchos piensan de que no es limpio, todo no se va a hacer limpio, no, pero en el Brooklyn nosotros va a ser higiénico. Esperamos que con este proyecto que estamos haciendo la comunidad latina nos apoye y dé un paso para adelante a dar un poco de sangre. Los estudiantes están trabajando en conjunto con la Cruz Roja para intentar educar a la comunidad y descartar algunos de los mitos. ¿Hispanos tienen miedo a la aguja? Es una de las personas, también personas tienen miedo que van a obtener una enfermedad. Aquí en la Cruz Roja utilizamos este equipo nuevo todo el tiempo para todos los donantes. Todos los pacientes usan una aguja nueva.